Suite des lettres d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1971, le groupe Tabano présente El Retablo de Flautista. Gracias.
¡Nos quedamos!
Quedaos al lado de los pobres de Bengo. Calma, calma. Todo se solucionará con la ayuda del Señor. Hijos míos, conozco la desgracia que os afecta. Sé que sufrís una plaga terrible. Sin embargo, decidme, ¿quién os ha traído hasta aquí? ¿Por qué os habéis dejado engañar? ¿Qué esperabais conseguir con vuestra actitud provocativa? Hijos míos, si el Señor ha permitido que las ratas se apoderen de vuestro barrio, ¿no habéis pensado por qué lo ha hecho? Acusáis al ayuntamiento de negligencia. Y yo pregunto, ¿de qué pecados no debemos arrepentirnos nosotros mismos? Meditemos un momento. Estas cosas no ocurren nunca porque sí. ¡Arrepentido! Y vayamos todos a postrarnos humildemente ante la sagrada reliquia de San Rogacián y pidámosle que interceda por todos nosotros. Canto quinto. ¡Nos quedamos! ¡Haremos alojar la plaza con la milicia! La
milicia no obedecerá. Tienen también ratas en casa. ¡No quedamos! ¡Por moverme! ¡Pongo la disciplina de la milicia! Gracias, herrero. Cuento con ellos. Bien, si se quieren quedar, que se queden. Ya se cansarán. ¡Por moverme! ¡Bien, justicia de autoridad! ¿Qué pensarán de nosotros los vecinos honrados si permitimos este alboroto? Quiero hacer todo lo posible para no agravar la situación. Demostráis en un tacto digno de la confianza que la ciudad otorga. Es mi deber. Reverendo Grundy, agradezco vuestra colaboración. Paz, convocad el consejo. Sí. No nos podrán echar, no nos podrán echar, aunque venga la milicia, no nos podrán echar. Ven y siéntate a mi lado, juntos vamos a cantar. Si te cogen y te cierran, vendrá otro en tu lugar. Si te cogen y te cierran, vendrá otro en tu lugar. No nos podrán echar, no nos podrán echar, aunque venga la milicia, no nos podrán echar. Por más cosas que nos digan, saben que tenemos razón y que deben darse prisa para hallar la solución. No nos podrán echar, no nos podrán echar, aunque venga la milicia, no nos podrán echar. La resistencia pasiva, yo no sé si servirá, pero siendo colectiva, ya está bien para empezar. Pero siendo colectiva, ya está bien para empezar. Señoras y señores, ante ustedes... La solución del muy ingenioso gremio de cerrajeros... Y la dulcísima corporación de boticarios. Buenos días para ti. Buenos días, por Buenos días. Humedéceme bien la barba, que el otro día me hiciste tres cortes. Y tres medias en la navaja. Nunca vi una barba tan dura. Señor burgomaestre, los indicos Weiss y Bau... piden audiencia. Weiss y Bau quieren juntos. Extraño. Que vuelvas por la tarde. Tengo consejo a las 11. Dicen que es algo relacionado con el consejo y que es muy urgente. Bien, ¿qué pasa? Buenos días. Me sorprende veros juntos. ¿No erais enemigos? Pues sí, burgomaestre. La competencia entre nuestros gremios era terrible. Pero finalmente hemos llegado a un acuerdo. La unión hace la fuerza. Incluso tenemos una base conjunta. Últimamente habéis comenzado los precios. Bueno, hay mucha demanda, burgomaestre. La materia prima es cara. ¡Hay que traerla de lejos! Es decir, que la plaga de ratas os llena la bolsa de buenos escudos de oro. ¡No tanto, burgomaestre, no tanto! ¡Tenemos muchísimos gastos! Vamos, no me vengan con historias. Yo sé cómo funcionan los negocios. ¡Ay! Un poco de cuidado, hombre. Burgomaestre, nos hemos enterado de que el ayuntamiento quiere lanzar una gran campaña contra las ratas. En efecto, el ayuntamiento no puede ignorar el problema. Haremos todo lo posible para aniquilarlo. Burgomaestre, la corporación de boticarios pone su ciencia al servicio del ayuntamiento. Y el gremio de cerrajeros, su ingenio. El ayuntamiento agradece estas valiosas colaboraciones. Supongo que son desinteresadas. Bueno, por lo menos hasta donde lo permitan nuestras posibilidades. No perjudique vuestro bolsillo. Burgomaestre, no nos mueve solamente el interés material. Pensamos sobre todo en las familias que sufren la plaga. Hemos pensado la forma
de mejorar el matarratas y de perfeccionar la ratonera. Yo me limé, machaqué, retorcí, disolví, resolví, se probó, se forjó y se hirió. Idear, ingeniar y forjar, discurrir, concebir. Y al final, hemos pensado la forma de mejorar el matarratas. Y de perfeccionar la ratonera. El gremio de boticarios ha compuesto un matarratas doblemente eficaz. Por nuestra parte, el gremio de cerrajeros ha creado un modelo de ratonera doblemente mortífera. Permitidme que os felicite. Si tenemos un veneno doblemente eficaz y una ratonera doblemente eficaz, la eficacia del sistema conjunto será cuádruple. ¿Resultado? Matamos cuatro veces más guachas. Cuatro veces más guachas. Evidente. Y decidme, ¿resulta muy caro? Bueno, el nuevo matarratas vale el doble. La nueva ratonera también. ¡Diablo! ¡Perdonadlo a este! ¡Gran hombre, déjalo ya! ¿Estáis a medio afeitar? ¡Hoy me despellejaría esa cara! ¡Vete! ¡Hasta mañana, mundo este! ¡Hasta mañana! ¿Y cuánto creéis que puede costar eliminar todas las ratas de Pinball? Matar una rata cuesta un escudo. ¿Tantas ratas, tantos escudos? Solo un montón de escudos. Burgo, maestre, la cantidad de ratas aumenta al ritmo de una progresión geométrica. Son tan prolíficas, si tenemos hoy, pongamos, 100.000. La semana que viene serán 600.000. Y al final de mes, 3.600.000. 3.600.000 escudos. O sea que si esperamos a final de mes. Y si esperamos un mes más. Y otro mes más, además. Oh, Dios mío. El consejo se reúne a las 11. Hablaremos de esto. Bien. Si es para el ayuntamiento. Y si el encargo es importante. Podríamos estudiar un buen descuento. Y una pequeña comisión. ¿Cómo? Una pequeña comisión para vos. Las grandes calamidades acostumbran a favorecer los negocios. Esta vez, el negocio para los gremios va a ser mal. Aunque las arcas del ayuntamiento están vacías. Bueno, Pinball no es una ciudad pobre. Yo incluso diría que es una ciudad próspera. Bien, de algún sitio sacaremos el dinero. Esperemos todo. Hans y Frida realizan una maniobra con propósitos no muy claros. Todavía nos quedan tres sacos por repartir. Sí, nos quedan el almacén de tejidos del burgomaestre Smith, el hostal del regidor Dost y el ayuntamiento. Y hemos estado en el almacén de quesos del regidor Bach, en el granero del regidor Rush, en la verdulería del regidor Webb y en la herrería. ¡Ah! ¡Qué generosos somos! ¡Qué feliz se siente uno cuando realiza una buena acción! ¡Ha tenido una buena idea! ¡Acostumbra a tener buenas ideas! Es que si no se va al grano, las ratas se nos comen vivos. ¿Te imaginas la cara del regidor Bach cuando vea que tiene el almacén lleno de ratas? ¡Y la de Ruth! Tendremos unos aliados muy influyentes. ¡Anda, vamos! El consejo debe estar a punto de empezar. ¡Ah! ¡Los ilustrísimos regidores de Pittsburgh! Thank you.
Si la ciudad está infestada de ratas, podemos estar seguros de que no vendrá nadie. Sería una desgracia. Y la ruina de muchos mercaderes. Y todas maneras, no lo creo. Yo no, maestro. Estar de todo no hay motivo para intervenir. Solo están afectadas unas cuantas casas. Tres, cuatro, 100 familias, por lo menos. Pero esto no afecta a la ciudad. ¿Quién insistir en este punto? Quien tenga ratas, que las mate. Además, y como tesorero, quiero recordaros que el presupuesto de limpieza pública está agotado. No se me dan bien. ¡Ay, ay, 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 coleray! Señor burgomaestre, señores regidores, acaban de darme una noticia terrible. Lo que temíamos, la invasión de la ciudad ha comenzado. El ayuntamiento debe intervenir con urgencia. ¡Un momento! ¿Qué pasa exactamente? ¡Que la plaga se extiende! ¡Anda! ¡Dios del frente!
¡Que tengo el almacén lleno de ratas! ¡Hijo mío! ¡Tu almacén no es toda la ciudad! ¡Es natural que tenga ratas! ¡Siempre las has tenido! ¡Digo! ¡Un almacén de granos y de harina! ¡No me ganas de nada! ¡Hala, ratoncitos pequeños! ¡Blancos! ¡Y agrandecemos! ¡Me han avisado porque ahora son las ratas! ¡Estamos perdidos! ¡Hay que reconsiderar el problema! ¡Eso! El almacén de harina del regidor Rus, como quien dice, es el granero de la ciudad. Y casi todos los quesos de Pimburg están en mi almacén. ¿Podemos permitir que los pimburgueses se queden sin pan y queso? ¡Eso! Un dependiente acaba de avisar que ha visto ratas en vuestro almacén de tejido. ¡Oh, señores regidores! ¡El regidor Paz tiene razón! La situación se va agravando por momentos. Oh. La ciudad está a punto de quedarse sin tejido. ¡Señor Paz! ¡Dios mío! ¡Mis quesos! Paz, el problema no es solo de quesos. Soy regidor y no podéis abandonar un concepto de esta importancia. ¡Solo un momento! ¡Ah! El hecho de que seáis vos el jefe de la milicia no os podéis darle órdenes a mí. Señores regidores, hay peligro de pánico en la ciudad. ¿Y qué ejemplo estamos dando? No perdamos la calma y estudiemos seriamente lo que se puede hacer. ¡Nadie vuelve a interrumpir el consejo! ¡Yo también! ¡También! ¡Si no es hoy, mañana! ¡Todos los viajeros se han marchado! ¡Y si nos dedicamos, no venga nadie! ¡El comercio paralizado! ¡Silencio! ¡Vamos a declarar el estado de guerra! ¡A probar! ¡Desalojaré la plaza con la milicia! ¡Poco a poco, el rey! Lo que hay que desalojar son las ratas. Declararemos el estado de infección y gracias. ¡Declararemos el estado de infección! Y ahora, si os parece, vayamos al grano. ¡Sí, claro! He recibido una oferta de ratoneras y de mandarratas de los gremios de cerrajeros y de boticarios. Muy bien. Nos ofrecen un buen descuento. ¡Magnífico! ¡Es inmoral! ¿Cómo? Digo, es inmoral especular con una desgracia como esta. Guerrero, las cosas son como son. No es el momento de discutir la moralidad de los negocios. Al fin y al cabo, entre nosotros, quien más, quien menos, tiene un negocio. ¡Ya es un alto! ¡Propongo que se promulgue una ley que condene a muerte a los que especulen con la plata! Y que obliga a los gremios a vender ratoneras y graneros a precio de coste, por lo menos al ayuntamiento. Herrero, los negocios han de ser libres. Si publicamos esa ley, los gremios no fabricarán nada. ¿Y otra ley que les obliga a fabricar? ¿Obligarles cómo? Si no hay más remedio, ¡con la milicia, ala! No podemos obligarles a soportar ellos solos el peso de la plaga. Sería una injusticia. Bien, no es que se hagan ricos con la plaga. Si las dos soluciones son injustas, adoptemos la más eficaz. Bueno, es decir, compremos ratoneras y veneno a un precio razonable. Claro. ¡Pero con qué dinero, señores! ¡Con qué dinero! Examinemos los presupuestos. ¿Eso no lo ves? ¡Tributo a pagar a su señoría el barón! ¿Qué? ¡No se puede tocar! Tal vez el barón acepte esperar unos meses. Amigo mío, su señoría el barón también come. Bueno. Tiene que mantener un ejército en pie de guerra y además un montón de gente que revolotea a su alrededor. De todas maneras, no conozco y sé que no querrá ni siquiera escucharlos. ¡Retribuciones al burgomaestre, regidores! ¡Pasemos! ¿Qué pasa? ¡Cuota al patrón de la ciudad de Pimbor, Sandro García! El reverendo Gundy nos dirá que en estos momentos la mejor ayuda que podemos recibir nos vendrá de las sagradas reliquias de San Rogaciano y que nos conviene estar bien con él. ¿Qué más, bebé? Sí, supuesto, para las obras del sector norte de las murallas de la ciudad. ¡Ahí está! ¡Vamos conmigo! Las murallas son tan sagradas como la reliquia de San Rogaciano. El país está en guerra, lo recuerdo. ¡La guerra está en el extranjero, mi amigo! ¡La guerra está en el extranjero! ¿Pero dónde estará el año que viene, si Dios quiere? Estoy dispuesto a ceder la milicia para colaborar en la campaña contra la rata, pero mis murallas
¡El odio es otra vez la tocada! De acuerdo, formaremos una milicia. ¿Qué más? Nada más. No hay otra solución que pedir un préstamo. ¿Un préstamo? Bueno, sí. Pero, ¿cómo lo devolveremos? Ya lo sé. Aún impedimos los impuestos y cuando el pueblo se haya acostumbrado a pagarlos, no será necesario rebajarlos. Muy bien. Peor sería tener que pagar cada cual la derrotización de su propio almacén. La lucha contra la rata se ha convertido en un problema de interés público. Desde ahora, en nombre de este consejo, yo ruego a maestro Smith que inicie inmediatamente la campaña. ¡Burgo maestro!
de española? Burgo maestre, he sabido que una terrible plaga de ratas se ha abatido sobre Pimbus y vengo a ofreceros mi servicio. Bien, pero ¿quién son? ¡Es el flautista de Amelie! Perdón, me llamo Walter Romberg. Me comprometo a no dejar ni una sola rata viva en Pimbus. Me cuesta creer que seáis capaz de hacerlo, Walter Romberg. Lo comprobaréis fácilmente. Tendréis referencia. ¡Enseñadme la flauta! Siento no poderos complacer. ¡Es el diablo! ¡El flautista de Amelie era el diablo! ¡Oh, sí! Se llevó a todos los niños de Amelie. ¡Y yo nos proteja! ¡Eso! Pero sois, no sois el flautista de la leyenda. La leyenda es la leyenda, burgomaestre. No sé qué creer. No hay nada que creer. Ofrezco mis servicios. Solo cuestan 1000 escudos. ¿Solo 1000 escudos? Solo. ¿Nada más? Nada más. Bien, siendo así, podemos entendernos. Espero que sí. Podéis empezar. Oh, en cuanto me paguéis. Ah, pero queréis cobrar por adelantado. Comprenderéis que después de lo que pasó en Amelie, siempre cobre por adelantado. Podríais ser un farsante, Walter Romberg, y desaparecer con los 1000 escudos. Tengo que estar seguro. También yo tengo que estar seguro. Si luego... ¿No quisierais pagarme? Yo no os conozco. Oiga, vos tampoco. Yo soy el burgomaestre. ¡Encantado! También lo eras de Amelie, ¿eh? Quiero saber con quién me juego el dinero. Sé que tengo mala fama, burgomaestre, pero los burgueses de Amelie no mantuvieron su palabra. Y yo ahora desconfío de todos los burgueses. Walter Romberg, creo que merece la pena contratar vuestros servicios. Ahora bien... Yo no acostumbro a pagar los tejidos antes de recibirlos. Tendréis que fiaros de mi palabra. Está bien, he hecho un largo viaje. No habrá sido en balde. Y ahora, si me permitís convidaros a comer... Con mucho gusto. Veo mi otro cubierto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os bendigo, Señor, estos alimentos que vamos a recibir por bondad tuya. Amén. Es sirve. Thank you.
bien del alcalde se os hace saber que aunque el problema es grave, se va a resolver. He llamado al flautista que Javedín salvó, no queda en la quilla ni rata ni ratón. Hubo dificultades para hacerlo venir, tuvimos que rogarle, pero ya está aquí. Mujeres a sus casas, hombres a trabajar, el concierto de flauta muy pronto empezará. Tiene que ser para nosotros. Sí, pero ¿cómo? Tu oferta debe ser más económica. Tan económica que en este aspecto no podemos competir. En cuanto a la eficacia, es capaz de no dejar ni una sola rata. Así reviente. ¿Podemos hacer nosotros lo mismo? No, voto al diablo. Ni nos interesa. Estamos perdidos. Marcelo, no nos demos por vencidos. Maldita flauta del diablo. ¿Cómo? Decidlo otra vez. ¿De qué? Maldita flauta del diablo. ¿Y qué? Ya lo tengo, maese Pau. ¿Qué tenéis, maese Buey? Habéis dicho maldita flauta del diablo. Sí, ¿y qué? ¿No comprendéis? No. El diablo le ayuda. Si él es aliado del diablo, nosotros buscaremos un aliado más importante. ¿Quién? Dios. ¿Pero cómo puede Dios ayudarnos a nosotros? Bueno, Dios, o su representante en la ciudad, es decir... El reverendo Grundin, re Dios, que está clarísimo. El reverendo Grundin será un poderosísimo aliado para nuestra causa. La justa causa. La nuestra. La buena. Amén. Vamos, vamos. Salvar a su rebaño de las garras de Satanás. ¡Oh, Walter! ¡Empezaréis enseguida! Antes, si me lo permitís, comeré un poquito de uva. No sé cómo podéis comer tanto. Oh, tenía mucha hambre, burgomaestre. ¿Me permitís, burgomaestre? Oh, pasa, Franz, pasa. Con permiso. No estoy contento de ti, Franz. Yo he cumplido como siempre, burgomaestre. Has gritado poco. Te ha faltado entusiasmo. No, no, he gritado tanto como otras veces. Te estás haciendo viejo, Franz. Toma, toma tus dos escudos y la próxima vez grita más. Y no te olvides de ¡viva el ayuntamiento! ¡Viva! Gracias, burgomaestre. Adiós, Franz, adiós. Amigo mío, si os parece, podéis empezar. Antes, si me lo permitís, tomaré un pequito de vino. Todo el que queráis. Siempre que luego no desafinéis. El vino me inspira, burgomaestre. ¡Excelente! Del país. De cosecha propia. ¿Hacéis vos mismo la vendimia? Quiero decir que es de mis viñedos. ¡Oh! ¡Qué hermosura de cenas! ¿Permitís una pedida? Coger. ¡Oh, Walter! ¡Me muero de impaciencia! Y cuando termine esta cena, hija mía, lo verás mejor desde el balcón. Sabes que no me gusta que bajes a la calle. Ah, y si subís a la torre, aún lo veréis mucho mejor. ¡Tenéis la razón, Gabriela! No te asomes demasiado, hija. Oh, Dios.
Tenéis una hija encantadora, burgomaestre. Gracias, pero me gustaría que empezarais. No os preocupéis. Mi trabajo quedará listo hoy mismo. ¿Queréis un último vaso de vino? ¿Un último vaso de vino? Si insistís para que sea el penúltimo. Jesús, amén. Reverendo. Buenas tardes y que os aproveche. Buenas tardes, burgomaestre. Por suerte hemos llegado a tiempo. Guerrero, ¿queréis decirme qué significa todo esto? Yo os lo diré. ¿Sabéis quién es este hombre, burgomaestre? El flautista de Abelín, naturalmente. Os equivocáis. En el mejor de los casos es un farsante, un ladrón. Reverendo, no pensaba pagarle hasta después de concluir su trabajo. De momento ha comido a costa del ayuntamiento. Bastante bien, por lo que parece. No nos desviemos de la cuestión. Suponiendo que no es un estafador, la cosa es mucho más seria. Confieso que no lo entiendo. Está muy claro. Un hombre con este poder extraordinario tiene que ser a la fuerza un brujo. ¡Es falso! ¡Él no ha dicho que fuese el flautista de Abelín! Tan solo nos lo ha dejado suponer. ¿Y habéis notado algo especial? Nada. ¿Un cierto o una cumbre? En absoluto. Bien. Esto no quiere decir nada, señor maestro. Si vuestro olfato de mercader os dice que no es un estafador, mi olfato de clérigo me dice que es un brujo. Y cuando yo huelo un brujo, yo he dicho solamente que no me engañará. Permitidme que os diga que estáis equivocados. Amigo mío, hace tiempo que persigo a esta clase de gente. Forma parte de mi trabajo. Reverendo, no tenéis ningún motivo para suponer que sea un brujo. Este hombre no ha hecho ningún mal. ¡Díselo permitiendo! Herrero, cumplid con vuestra obligación. ¡Que valor todo! ¡Alto! Herrero, os recuerdo que estáis bajo mis órdenes. Hermano, en materia de fe, la única autoridad es el reverendo. ¡No, hombre de Moa! ¡A la hoguera! ¡No, no quiero ir a la hoguera! ¡A la hoguera, no! ¡No quiero ir a la hoguera, no! ¡No quiero ir a la hoguera! Este hombre se llevaba las ratas a buen precio. Si es un brujo, ir a la hoguera. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! Los brujos son más nefastos que las ratas, burgomaestre. Yo me hago responsable. La responsabilidad es solo mía. Pero no he hecho ninguna brujería. Se trata precisamente de evitarlo. Reverendo, admitamos que sea un farsante. ¡Las ratas! No hemos perdido nada. Si efectivamente se las lleva, habremos solucionado este grave problema. Y a la vez tendréis una prueba excelente para enviarlo a la hoguera. No, burgomaestre, no podemos arriesgarnos. Si es un brujo, podría burlarse de nosotros con algún encantamiento. Le juzgaremos mañana mismo. Y un consejo es mío: desconfiad de las funciones fáciles y de los caminos llanos, porque están plagados de trampas diabólicas. Adiós, en mí. ¡Rayos! Este hombre ve demonios por todas partes. Es que están por todas partes, no os quepa duda. Un momento, Herrero. Vos sois un hombre práctico. Comprended que esta situación es absurda. Es que es la única posibilidad de eliminar radicalmente la raza. Así como existen campesinos, mercaderes, herreros, existen también brujos. Los brujos, dicen, son maléficos. Pero este, supongamos que lo sea, este quiere ayudarnos. ¡Herrero! Si esta noche el flautista se escapase... ¡Está bien vigilado! Y os advierto que si oigo una sola nota de flauta por las calles de Pingún, esta espada ahorrará trabajo a las llamas. ¿Y qué les cuento yo ahora? ¿Cómo explico a los vecinos que hay que quemar al flautista y que se vayan acostumbrando a vivir entre ratas? Nunca lo aceptarán. Es muy posible que se produzcan desórdenes. ¿Convoco la milicia? Sí. Que la milicia forme detrás del edificio del ayuntamiento. Vos subís en cuanto esté preparada. Gracias, burgomaestre. Os espero. Después de ser elegido, ante el santo yo juré, por el bien de los vecinos, sin desmayo lucharé. Y ahora me prohíbe el santo a los brujos.
y a la hoguera es enviado. Me las vuelvo a lavar. Aunque sea el mismísimo diablo, ¡lo hacemos! Bajo nuestra responsabilidad,
y vuestras almas, mis burgueses, y vuestros hijos. Vecinos, todos con astillas de los mercaderos. Las ratas han desfigurado a sus hijos. Y no quieren darlo. Tendremos que cogerlo nosotros mismos. ¡Vamos! ¡Ah!